La final de Brasil ante Francia en el magnífico estadio de Saint-Denis fue el centro de uno de los grandes misterios en la historia de la Copa de la FIFA. En el estadio, muchos presidentes. La gran pregunta era, ¿qué le pasó a Ronaldo? Había supuestamente sufrido una convulsión. ¿Qué pasó en esos minutos antes de la final? Ah, si ya no pudo entrenar ya. Zagallo lo quiso subir del equipo. Ya no pudo entrenar. Pero Ronaldo tuvo sus iniciales. La velocidad, claro. Yo no podía frenar. Ronaldo estuvo lejos de aquel Ronaldo que le había causado problemas a Chile, a Marruecos y a Dinamarca.